observando, aquí se presume que hay una fábrica de fabricación de bebidas supuestamente adulteradas, fábrica ilegal. Entonces, en este operativo conjunto, tanto con el Ministerio Público, Salud Pública, SECON, el COBA, parte del resultado de esa actividad conjunta, coordinada entre estos organismos del Estado. Encontramos una fábrica de ron clandestina, supuestamente ellos la tenían legal, pero según informaciones que tenemos también, hoy en la mañana temprano vinieron y recogieron, pero nos llevamos muestras de ron, muestras de las etiquetas, nos llevamos los discos duros de los computadores que hay aquí también, y entonces los analizaremos y luego a la prensa le daremos las informaciones pertinentes con respecto al caso. Hay máquina de etiquetar, computadora, otra maquinaria que nosotros no conocemos, gran cantidad de botella vacía y alguna muestra de alcohol que ya está en manos de las autoridades judiciales. ¿Se trata de una fábrica de alcohol adulterado? Sí, se trata de una fábrica de alcohol clandestina, de la que el Ministerio Público venía dándole seguimiento. Bueno, bebidas adulteradas, etiquetas e informaciones que están en la computadora que vamos a ver, y máquinas de preparar ese ron adulterado, sobre todo el denominado Don Pablo. O sea, ¿se trata de una fábrica de licores clandestinos entonces? Evidentemente que sí. ¿Dónde está ubicada? Aquí en el sector Santa Ana. Bueno. Estamos analizando todo eso.